it's over. Just wake me up when it's over. Chicas, bienvenidas. No sabéis las ganas que tenía ya de ponerme al día con YouTube, grabar vlogs, que me acompañéis en varios días, poder hablar con vosotras, poder ser más cercana. Tenía ganas ya. Bueno, llevamos un tiempo que, madre mía, hace malísimo. Este finde he ido a Burgos. Ha sido como un finde pues muy familiar, de estar con la familia, cumpleaños, tal, 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 tal. Empezamos la semana con organización. También he hecho Fit Coco, cosa de la que estoy muy orgullosa. Llevo ya como 3 semanas siendo bastante disciplinada con tema ejercicio. He retomado las clases de Fit Coco y sí que es verdad que, jolín, es una tía muy dura. Y a mí lo que me pasa es que, como desconecté del ejercicio, Fit Coco es tan dura que muchas veces, estando en casa, pues a mí, ¿qué queréis que os diga? Como que es muy fácil renunciar al ejercicio y decir, mira, este ejercicio es un matador, paso. Entré como en un bucle donde yo no era capaz de ponerme a mí esa disciplina cada vez que hacía ejercicio. Después de tener como un mental breakdown de decir, madre mía, tío, me noto muy floja, estoy como muy desmotivada con el ejercicio, cuando a mí el ejercicio siempre me ha venido muy bien para el coco. O sea, de verdad, no sabéis lo que me ayuda a hacer ejercicio a nivel mental. Pues ya tuve como una época muy muy mala. Creo que lo que a mí me está fallando es que no estoy conectando nada con el ejercicio, con lo bien que me viene. Siempre ha formado parte de mi vida, siempre ha sido como mi vía de escape. Puse las pilas y dije, vamos a hacer ejercicio en casa y vamos a ser disciplinadas. Así que 3 semanitas, nada mal, estoy muy contenta. En este vídeo os voy a enseñar varios DIYs que hemos ido haciendo para nuestra casa. Hicimos un viaje a Leroy Merlin y lo primero que tenía claro es que quería hacer una especie de corcho con tela para la zona de mi mesa, para tener ahí como mi sitio de inspiración, con fotos donde yo pueda hacer mis paneles. En Leroy Merlin encontré este corcho, que lo que hice fue cortar 2 iguales. Quería que fuera un corcho bastante grande y, como al final lo iba a forrar con tela, pues me daba igual colocarlo a la pared con clavos. Mi idea principal era, con esta tela que compré, que es una loneta, que la verdad que es bastante baratita, mi idea era pegarla al corcho de alguna forma, pero como con pegamento iba a ser una marranada y se iba a notar, lo que hice fue poner más clavos, ir estirando la tela y ya está. Luego lo que hice fue cortar el sobrante y meterlo por los lados como se pudiera. Al final conseguí el resultado que estaba buscando, así que perfecto y barato. Puse como estas fotos que ya tenía yo, pero mi idea es imprimir y hacer aquí como mi mood board enorme, con cosas que me inspiren, que me gusten. La cosa es que tengo que imprimir. Llegamos al segundo DIY. Bueno, esto es más bien unas baldas que hemos puesto al lado de la mesa. También las hemos comprado en Leroy Merlin. Y bueno, llevaba mucho tiempo viendo en Pinterest este tipo de baldas que vienen como con los raíles. La verdad que me gustan mucho. Y son una especie de baldas industriales, pero me parece que le dan un toque chulo a la casa. Además, una cosa que me parece muy guay e interesante es que son modulables. Tú las puedes colocar donde te apetezca, puedes diseñar un poco la estantería a tu gusto, depende de tamaños, vas colocándolas en los diferentes huecos de los raíles. Por lo tanto, es como una estantería bastante personalizable. La verdad que el resultado nos encantó. Creemos que queda perfecta para esta zona y bueno, así queda, con algo más de decoración, pero todavía hay que decorar un poquito más. Así que eso lo enseñaré en futuros vlogs, que ya tenemos cositas para poner. Os quería enseñar un haul de pelo, porque yo el viernes estuve con Kerastase en Burgos y nos dieron un montón de productos, así que esto obviamente lo tengo que compartir con vosotras. En primer lugar, nos dieron varios champús
el de Génesis, que esta línea la tengo yo completa. Sirve para fortificar el cuero cabelludo, que no se caiga tanto el pelo. El serum ayuda un montón a la caída. Vale, y luego está la línea Chronologist. No sé si lo pronuncio muy bien, porque al final es como francés. Esta línea, me acuerdo que la utilizaron conmigo también, porque se me empezó a escamar muchísimo el cuero cabelludo. Esta línea lo que hace es fortificar el pelo y aparte trata el cuero cabelludo, que sirve para exfoliar, oxigenar todo el cuero cabelludo. Han sacado una nueva línea, que es la línea de Premier, y es para descalcificar. Creo que está bien dicho. Está el pre-champú, el champú y la mascarilla. O sea, es línea completa y nos comentaron que en 6 lavados consigues descalcificar tu pelo completamente. Vamos a cosas que yo tenía en mi wishlist que, oh my god, un sueño. En primer lugar, el protector térmico de Resistance. Esta línea la tengo yo, pero champú, acondicionador. No tenía el protector térmico. Ayer lo probé. Y huele como a cítrico, o sea, es una locura. Tengo el pelo súper suave, nada pesado. Esto tenía un montón, pero un montón de ganas de probar. Y es el serum de Nutritive. Un serum que tú te echas por las noches y se echa de medios a puntas. Ayer lo utilicé, que me lavé el pelo, me puse mis calcetines. Pues antes me eché esto de aquí. Y wow, o sea, tengo el pelo súper, súper, súper suave. Estoy emocionada, chicas. Y ya por último, esto lo había probado en mi peluquería. Y es el aceite de elixir Ultimate. Oh my god, o sea, no sé cómo explicaros lo bien que huele este aceite. Cómo se absorbe. Que nutre nuestro pelo y no lo deja nada pesado. Es más, lo llevo ahora, no noto absolutamente nada pesado el pelo. Me huele increíble, súper suave. Bueno, estoy emocionada, chicas, estoy emocionada. Así está mi pelo. Os quiero hacer como un plano. Está súper brillante. Suave, sedoso, aparte de que huele súper, súper bonito. You're dreaming about somebody else. Now I'm feeling like I'm wasting my time. I think I'm losing my mind, but I can't help but feel like we don't love the way that we used to. You tell me all your secrets. Y aprovechando que ya habéis visto el cuadro encima de la cama, sabréis que es nuevo. Y básicamente hice también un DIY con un vestido y una camisa que tenía que no utilizaba. Reciclé la tela y lo que fui haciendo es cuadradito según me apetecía a mí. Los fui cosiendo y no quería que ninguno fuese igual, porque para mí esta obra representa las conexiones en la vida. Bueno, esto ya es cosa de autor. Luego lo que hice en Leroy Merlin también fue comprar un marco, entonces fui poniendo las diferentes tiras que había generado según me gustase. Una vez que tenía la composición hecha, lo que hice fue poner el marco, lo colocamos encima de la cama y así de bonito ha quedado. Era el toque que faltaba encima de la cama y nada, seguimos con el día. Buenísimos días, me he maquillado un poquito. Mi intención ahora es ponerme a currar. Tengo que hacer una presentación. He estado también escribiendo. Esto es un tema como que no se habla mucho. El tema financiero, economía y todo eso, a mí francamente me preocupa. ¿Por qué? Porque no tengo los conocimientos que a mí me gustaría tener. Es decir, yo ahora mismo soy autónoma. Para mí hacerme autónoma fue un mundo. Yo no tenía ni idea de lo que era el IRPF, porque me cobraban IRPF X, como que todo lo he ido aprendiendo poco a poco. Economía, sé cosas muy, 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 muy básicas que estudié en cuarto de la ESO y ya, o sea, yo no he vuelto a tocar el tema de la economía, así que a mí me interesa mucho aprender de este tema, ver cómo manejar el dinero, cómo
invertirlo, qué es lo mejor. He estado como escribiendo artículos que he visto, cosas interesantes. Escuché también un podcast de Dani Jules, es una chica que me encanta, y hablaba del dinero pues bastante abiertamente, cómo ella lo manejaba, qué es lo que recomendaba. Voy a intentar como indagar en este tema, aprender todo lo posible. Bueno, poco a poco, simplemente os lo quería comunicar porque creo que es algo interesante. Pueden aprender muchas cosas y, como os digo, al final el dinero mueve el mundo y todos manejamos dinero. Maquillando porque hoy tengo que bajar a la Aristocracy de Gran Vía porque si ya tenía la oreja con bastantes piercings, va a caer otro más, en plan o aquí o aquí. Una historia con mis orejas bastante curiosa y os la voy a contar porque creo que puedo ayudar a muchísima gente. Es más, desde que vi el docupombo creo que tengo que hablar mucho más de esto. No sepa, yo, bueno, creo que es algo que se ve, ¿no? En plan, tengo unas orejas pues un poco más salidas, quizá un poco más grandes de lo normal. Ahora mismo me da completamente igual. O sea, la verdad es que las enseño, me hago mis peinados tirantes, enseño mis orejas. Es más, me parecen pues como muy, no sé, son unas orejas diferentes. Sí que es verdad que creo que me ayudó mucho a cambiar la perspectiva cuando una profe me dijo que eran unas orejas como de ninfa y que eran muy especiales, que le recordaba una ninfa, tal, y dije, joder, pues es que es verdad, es algo muy diferente y que queda como hasta mono, ¿sabéis? Es como que al final de algo que yo creía que era un defecto atroz, o sea, yo he estado muy obsesionada con mis orejas, es más, de pequeña llegué al punto de hacerme analíticas para el tema de la anestesia de la operación, la seguridad social te cubre la operación. Mi hermano se operó y yo estaba en camino. Metía mucho conmigo de pequeña con el tema de las orejas y era como que no me gustaba hacerme coletas, no me gustaba enseñarlas. Que los niños son bastante malos con ese tema. Y en la carrera ya es cuando conocí a esa profesora que me dijo que parecía una ninfa y dije, tío, es que es verdad, en plan, pues son monas y ya está, y estas son mis orejas y punto, ¿sabéis? Que estoy a favor totalmente de si te las quieres operar porque tú te sientas más a gusto. Es más, o sea, quizá yo algún día me da la neura y me quiero operar y no pasa nada. Yo estaba muy acomplejada, era una chica que no se quería hacer peinados recogidos por mis orejas. Lo he pasado pues mal con este tema y a día de hoy creo que es algo que tengo bastante superado. Y me da igual, en plan, estoy muy contenta y muy feliz con mis orejas. Que en el docu Pombo, la madre de María Pombo le dice, hay un momento en el que María hace así, en plan, ¿sabéis? Como que se le sale la orejita, tal, y dice, creo que voy a pasar así. Y a mí es algo que me encanta, en plan, que se me quede como la orejita así porque me parece pues muy mono, como de ninfa. Y su madre dice, no, escóndete las orejas porque se ve fatal, opératelas, no sé qué. Y es como, tío, o sea, no sabes el mensaje tan dañino que estás mandando, porque el tema de las orejas, o sea, yo sé que hay un montón de niños y niñas que tienen complejo con sus orejas, que es algo demasiado habitual, por algo te lo cubre la operación, la seguridad social, que eso es bastante heavy, o sea, eso es que hay así de niños con el complejo de las orejas. Y bueno, no sé, como que la verdad que dije, mira, tengo que hablar de esto porque es algo que yo he sufrido y creo que a día de hoy estoy
bastante contenta con mis orejas y puedo ayudar a más gente. Cuidado con lo que veis y no os lo teméis a la personal, porque hay cada mensaje por ahí que tela, telita marinera. Vale, chicas, estoy lista, me voy para allá. Estoy un poco nerviosa. A ver qué tal, a ver qué me hago. Sí que es verdad que como que no me suele doler mucho el tema de los piercings. Lo que más palo me da es el tema de la cura. Lo de este trípode, chicas, es una cosa absolutamente loca. Nada, me he comprado alguna cosita, pero en primer lugar os voy a enseñar mi nuevo piercing. Me lo he hecho como en medio ahí de la oreja, que me gusta bastante. Sí que es verdad que me ha aconsejado también Maya, ¿no? Que es como que tengo todos en orden y me dice, jo, otro más aquí, en plan, ¿por qué no te haces algo como un poco diferente? Y me lo he hecho aquí en medio y la verdad que está súper bien. Hoy he hecho una compra que la verdad llevaba mucho tiempo queriendo, una gabardina, que ahora mismo os voy a enseñar. Y es que esta es increíble y súper versátil y como diferente, os voy a enseñar. Es de COS y, bueno, vais a entender mi amor, porque es una cosa simplemente increíble. Aparte yo no tenía como ninguna gabardina de estas más cortitas. Os voy a enseñar porque el patrón es una auténtica locura. Vale, es tal que así. El patrón es increíble. O sea, es como muy diferente, oversize. Es la talla XSS. Pero tiene esto que si no te gusta lo puedes quitar. Tiene como un botón. Pero la cosa es, pues, que lo lleves aquí dado un lacito. Te lo puedes poner como tal que así. Me parece súper guay, la verdad. Me parece muy, muy chulo. Tiene aquí un botón que lo podéis quitar. Aparte, la parte de atrás tiene como botoncitos aquí, que también me parece buenísimo. De clásica, es un fondo de armario y creo que sí que merece mucho la pena. Me encanta, me chifla, me alucina. Además, yo que he visto como mucho ropa oversize, creo que es perfecta, o sea, es chulísima. Y esto del cuello te da un juego que me parece muy, muy original. Estoy contenta. Buenísimos días, chicas. Hoy me he levantado y está el piercing fatal. Con tema cicatrización, doy mucha guerra, se me infecta enseguida. Es el primer día, sé que tengo que tener paciencia. Bueno, he retocado el collage, que ahora está muy chulo, me gusta mucho más. Antes como que había demasiadas cosas, pero yo creo que ha sido necesario como ver todo el collage lleno de cosas para luego centrarme y decir, no, reducimos, me voy a quedar con las cosas que me gustan a nivel colores, a nivel estética, y ahora estoy muy muy contenta. Respira mucho más, pero tiene todo lo que me gusta. Así que la verdad que creo que ha quedado genial. Thank you.
Vale, chicas, estaba aquí tomándome mi café y terminando de rematar algunas cositas de trabajo y me ha llegado un paquetito de Face Gloss. Y es que tiene nuevo lanzamiento, así que supongo que será el nuevo serum. Sí, sí. He enviado el Ultra Blur, que es el nuevo, y tiene ácido acelaico, ácido salicílico, niacinamidas, un serum que nos va a ayudar con tema, textura a la piel, marquitas. Entonces, chicas, yo esta noche lo pruebo. La verdad que absolutamente todo lo que he probado Face Gloss ha sido, buah, es que me encanta, ha sido un acierto. Y luego me han enviado, que este me viene genial de repuesto, el Super Glow Serum, que es el que tiene vitamina C.